El explorador Perseverancia completó su viaje a Marte este jueves 18 de febrero, una fecha histórica para la tecnología y la investigación del espacio. La NASA confirmó el aterrizaje y compartió la primera imagen tomada por el explorador en suelo marciano. Tras despegar en julio del 2020 y cubrir una distancia aproximada de 480 millones de kilómetros, el sofisticado rover de la NASA descendió este jueves a la superficie de Marte con el objetivo de buscar evidencia de la vida en el planeta rojo. La misión pretende buscar indicios de antigua vida microbiana, recoger y almacenar regolito marciano, fragmentos de roca, minerales y polvo que quedan en la superficie del planeta, así como recopilar datos sobre la geología y el clima, preparando el camino para una exploración humana al planeta rojo. Además, se intentará producir oxígeno a partir del dióxido de carbono que existe en la atmósfera de Marte. El programa de investigación está diseñado para durar mínimo 2 años, pero lo más probable es que continúe en el tiempo. Se destaca que este vehículo está equipado con varias cámaras y micrófonos que permitirán captar el proceso de llegada. La misión principal es tomar información clave de Marte y de tener éxito toda la misión Mars 2020 puede suponer un salto impresionante hacia la colonización del planeta vecino. Aún es pronto para decirlo, pero es posible que este sea el último rover que llegue a la superficie marciana sin ser acompañado de un humano, por lo cual la siguiente misión, después de tener éxito en esta, sería la llegada del ser humano al planeta rojo. Déjame saber lo que piensas acerca de esto. Hace algunos años, esto parecía ficción, parecía un sueño, pero el día de hoy se hizo historia llegando a Marte, y en unos años más se podría volver a hacer historia con la llegada de un ser humano al planeta rojo. Déjame saber lo que piensas y nos vemos hasta la próxima.